shadows. I know it's hard to put one foot in front of the other. So far is the echo. Where do we start? You can learn to discover a million stars here in the shadows. I know you're scared. Take my hand together. We'll make a stand. No, es que los que salen ahí en la tele son pollos que tienen 40 días. 40 días. Siete meses, ¿no? Vaya a hacer chup chup. Pero claro, es que este es un bebé. La piel se corta. Están duros. Pura grasa. Esto es un regalo para el vecino que nos dejó la máquina de picar. Aparece. Ahí hay dos. Y dos más en la nevera. Le daremos uno a Paco, otro entero, así por si algún día queremos hacer una prueba de hacer uno hacia el horno entero. Y estos a trocitos, para ir comiendo. Bueno. Es que no puede ser tanto pollo junto. Te veo muy cansado. Entre cansado y triste. Pero bueno, es lo que hay. Ha jugado dos partidas con Cristóbal y le ha metido una paliza. ¿Sí? La primera partida no dura ni tres minutos. La segunda ha durado un poco más. Pero... No, la segunda no ha durado nada. Pobre Cristóbal. Lo has pillado por sorpresa. No, yo no se lo esperaba. La siguiente ya ha estado la cosa más reñida, ¿eh? No. Ha estado reñida, pero... No. Solo les levantes y siéntese en su silla. O wow, si un rechón más haciendo un. A ver, les voy a explicar lo que tenemos para cenar. En primer lugar,
Como base de todo este mejunje tenemos unos falafel. Este y este son los últimos y se han quedado un poquito cruditos, pero están buenos. ¿Vale? Póngase un falafel. Pueden acompañarlo con una salsa, una salsiki, ¿eh? Hecha con yogur griego. Yogur griego, pepino de Murcia y bueno, un poquito de especias y demás. Vale. Se puede poner ustedes un poquito de lechuga y escarola, acompañado con aceitunas sevillanas, aceitunas de Aragón y aceitunas del Yayo. Para acompañar pueden ponerse ustedes un poco de tomate muy rico, un poco de chili de este del pollo que se le pone ahí picantito de coreano. No, se le pone al pollo cuando está muerto. Vivo no se deja. Y un poquito de queso. De queso. Y pan, por supuesto, pues si quieren un pan, porque yo sé que aquí hay aficionadas al pan, que no pueden vivir sin comer pan. También hay un poco de arroz, pues si tiene una emergencia, usted puede comer un poquito de arroz acompañando todo esto. Y nada, agua de la Font de la Fourie y cerveza del padre, que es para mí. Bueno, y para la mamá. Vale, que ustedes lo cenen bien. Hombre, así directamente de ahí a la boca, me caches. Venga, va. A ver, no seáis así. ¿Quiere un poquito de esto? Ah, sí. Le pone un poquito así. Unas olivitas para acompañar la compañía, dos, tres olivicas. ¿Alguna olivita más? No. ¿Le pongo un tomate? Sí. Un tomatito. Le acompaña con unos cuantos falafeles. ¿Dos o tres? Y no mojes ahí directamente. ¿Qué pasa? ¿Y le pongo la salsita? No. ¿Lo has probado? ¿Lo has probado? Sí, que lo he probado y no me lo... Nuria. Va, sí, salsiqui, está más buena que... Muy bien, pero no soy camarero, soy el chef. Soy camarero.